Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Hace un momentito estábamos presentando un problemita técnico con el audio, pero a usted que nos está viendo a través de Teleradio América, Canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable, gracias por estar ahí. Usted también que está en nuestras redes sociales, arroba Edith Febles en Instagram y Twitter. También en nuestra plataforma de YouTube, Edith Febles. Gracias por estar ahí en este canal. Como ya les comentaba hace un momentito, antes de irnos a la pausa, en el día de hoy y en esta semana estamos viendo a través de los medios de comunicación unos casos de violencia de género todas son lamentables, pero cada vez es más chocante lo que nosotros vemos, el nivel de violencia y cómo está el tema del intento de feminicidios, cómo está el tema de la vulnerabilidad de nuestras mujeres, y no solo las mujeres adultas que tengan una pareja o expareja, también le estamos viendo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, y tenemos, y el titulador tiene unas imágenes con relación a una joven de Higüey que recibió varias estocadas de su expareja o de su pareja, quien luego de cometer el hecho, luego de darle todas esas estocadas, huyó en el vehículo de ella. Y nosotros tenemos, y ya hemos visto las imágenes, se trata de la joven y del señor, ahí están viendo las imágenes, miren cómo está esta chica que ha sido afectada, como las lesiones que ha tenido, propinadas por Jordi Antonio Domínguez Beliar, quien casi la asesina. La joven es Carolina de los Santos Martínez. Este hecho ocurrió en Higüey. Esta persona está siendo buscada por las autoridades. Mírelo bien, trate de identificarlo en las redes sociales. Están las imágenes de él, porque este hecho no se debe permitir ni tolerar. Donde sea que usted ve a esta persona, y repito su nombre, es el Jordi Antonio Domínguez Beliar. Puede ser que se cambie el nombre, puede ser que esté camuflajeado, pero esa es su imagen y está siendo buscado por las autoridades. Luego de haber dado diversas estocadas a su pareja. Esto ocurrió en Higüey, como ya hemos comentado hace un momento, y esto llama poderosamente la atención de cómo estamos haciendo. Y este año ha empezado, lamentablemente lo hemos visto con el paso del tiempo, casos de intento de feminicidio a comienzos de año. También daba cuenta y estaba leyendo los medios de comunicación de un caso que ocurrió en la zona turística. No es un dominicano, es una pareja de alemanes, y el señor se lanzó de un cuarto piso de una de las del complejo hotelero turístico, pero él había intentado y todo indica de matar a su pareja, y le dio un golpe en la cara, que es extranjera. Pero también tenemos otros casos, como es el caso de Montecristi. Nosotros dejamos esa imagen del señor Beliar en la pantalla, de Jordi Antonio Domínguez Beliar, de 38 años, quien fue que le dio las estocadas a la señora Carolina en la provincia La Alta Gracia, para que usted lo identifique, y si lo vea, reporte a las autoridades. Lo reporte a las autoridades, porque son hechos que no se deben de tolerar bajo ninguna circunstancia. Además de este hecho, hemos visto y tenemos los reportes de otros casos, algo vamos a decir que uno no se explica cómo ocurre. Por ejemplo, un joven o una persona que estaba en la cárcel por intento también de asesinato, ya esto es recordando otro hecho que ocurrió en la provincia Montecristi. Y hacemos referencia de una nota de prensa, de una historia que está colocada en el portal La Lupa del Sur, donde da cuenta que este señor, luego de 11 meses de haber intentado asesinar a su pareja y luego de estar en la cárcel, él sale para terminar lo que ya habría cometido. Él tenía 9 meses que salió de prisión por intento de matar a su expareja, y entonces la madrugada del lunes intentó terminar con lo que empezó. Acudió a la vivienda de su exmujer, mató a balazo a su hijastro de 11 años, hirió a la madre de esta y luego quemó la casa. O sea, ya nosotros estamos viendo unos hechos que definitivamente desbordan el sentido común, desbordan lo que es la
la intolerancia y desborda y nos vuelve y nos como sociedad nos motiva y nos impone de que debemos tratar este tipo de casos, de que busquemos la manera de cómo vamos a enfrentar el tema de los feminicidios. ¿Cuáles son las políticas que se van a implementar en esos hechos que sean efectivos? Yo lo que en este contexto, por ejemplo, en el caso de Montecristi, necesito saber cómo una persona que intentó asesinar a su expareja haya salido de prisión 9 meses de que haya salido de prisión, ya haya ido a intentar consumar lo que hizo y no solamente eso, matar a su hijastro, la madre de la joven afectada. O sea, son hechos de violencia que República Dominicana debe de enfrentar al más alto nivel, debemos enfrentarlo al más alto nivel. No entiendo definitivamente qué está pasando, nuestras políticas públicas no están funcionando. Yo sé que el tema es complejo, el tema requiere un trabajo bien profundo, pero Dios mío, ¿Hasta qué punto? Este hecho de Higüey, y vuelvo y tomo como base el hecho de Higüey, es algo que desborda toda la capacidad. O sea, usted ve la cara de la joven completamente desfigurada, es un alma cortopunzante. O sea, la cantidad de estocadas, se habla de unas 12, es el promedio que se está diciendo. Vemos las redes sociales, nosotros utilizamos y tomamos las imágenes y vimos que el abogado Félix Porte, quien es un abogado que ha sido muy empático y ha trabajado y siempre está dando a conocer con relación a temas de violencia contra la mujer y este tipo de casos, invitamos a que otras personas también se sumen a identificar este tipo de agresores para que haya una sanción, para que haya respuesta, para que esto no quede y no pase así por así. ¿Por qué? Porque esto es como, si dejamos que esta persona no aparezca o usted no le denuncie, usted se está convirtiendo en cómplice, usted está siendo coautor de ese hecho y está encubriendo a una persona que debe de enfrentar a la justicia, porque si lo hace con su expareja, o sea, usted no tiene madre, usted no tiene hermana, usted no tiene parientes, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Si la mujer no quiere estar con usted, debe de respetar eso. Es su decisión. Y esto definitivamente es un hecho que ha consternado y nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a seguir compartiendo con ustedes esas imágenes de que usted lo ve por ahí, identifíquelo y délo a conocer a las autoridades para que pague por lo que hizo, porque ese hecho se castiga igual que un asesinato, igual que si hubiese consumado el hecho, está tipificado en nuestra legislatura y a él se le debe aplicar el máximo de las sanciones. Vámonos a una pausa, vamos a regresar ya con otro tema para tratar con cada uno de ustedes.